Nils Holgersson. Yaro el pato. Era mediodía y el cielo estaba muy nublado. Oca y sus gansos silvestres llevaban 3 días en esta colina, esperando impacientemente y muy preocupados el retorno de Martín y Finapluma. Nuestra paciencia está siendo sometida a una dura prueba. Encuentro que es sumamente descortés que nos hagan esperar tanto tiempo. Esos dos saben perfectamente que queremos partir hacia Laponia. No se ve ni rastro de ellos. Estamos perdiendo el tiempo. Cualquiera sabe cuándo van a venir. Gunnar, tú que siempre eres tan listo, ¿por qué no sugieres algo? ¡Yo! ¡Tú! La verdad es que estoy preocupado. A lo mejor les ha pasado algo. Debemos esperar. Eso creo yo. Estoy de acuerdo contigo. Tal vez se han perdido o les ha cogido algún zorro. Ah, ojalá supiera dónde buscarlos. ¿Eh? ¿Qué estoy viendo? ¡Sí! ¡Allí vienen! ¡Ya llegan! ¿Cómo? Tienes razón, Gusta. Yo también les veo. Menos mal, por fin. ¡Qué alegría! Ya no puedo más. Estoy agotado. Enseguida llegamos. Afortunadamente también están Nils y Grumo. Ya era hora. Estábamos preocupados. ¿Y ese flojo quiere volar con nosotros hasta Laponia? Los gansos domésticos no sirven para nada. ¿Cómo? Solo piensan en comer. Siempre tenemos que esperarte. ¿Me podrías explicar cómo vas a aguantar todo el trayecto hasta Laponia si ya estás flojeando? No tenéis ningún motivo para meteros con Martín. Ha estado muy valiente. Los grajos habían secuestrado al pequeño Nils y Martín lo ha librado. No me digas, no tenía ni idea. Lo siento mucho, Martín. Lo debes haber pasado muy mal, ¿verdad, hijo? Los grajos son todos iguales y me era muy difícil no perder su rastro. Hasta para un ganso silvestre no hubiera sido fácil. Has hecho un buen trabajo, Martín. Muchas gracias. Esto me da nuevos ánimos. Un elogio tuyo y mi cansancio desaparece. Me alegro. Entonces ya podemos salir todos hacia el lago Takam. Siempre volaremos hacia el este. El lago Takam está al este de Damose. ¡Uy! 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 ¿Dónde estoy? Mucho, Martín. ¿Hacia dónde volamos? Vamos a no sé qué lago lleno de pájaros. Dicen que se llama Takam. Solo espero que lleguemos pronto. ¡Vamos a descender! ¡Descendemos! Sí, descendemos. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso lago! ¡Qué bañito me voy a dar! ¡Atención, que bajo! ¡Voy! ¡Mirá, son nuevos! Nuestro sitio de siempre está ocupado. ¿Qué querrán estos? Vamos, seguiremos volando. Sé de un buen sitio. No os enfadéis, el lago es muy grande. Aquí hay sitio para todos. Te admiro, Gunnar, eres un buen diplomático.
Quisiera pedirte disculpas, Oka. Sí, yo también. Espero que no estés enfadada con nosotros. Ya sé que tuvisteis que esperarnos mucho tiempo. Lo siento muchísimo. Tampoco se me ocurre ninguna disculpa apropiada. No hace falta que te disculpes. Esta vez no ha sido culpa tuya. Esto es muy bonito. Nunca he visto un lago tan grande. Estoy muy contento de que nos hayáis esperado. Gracias, Oka. Sí, este lago es el mayor y mejor de todo el país. Muchas aves habitan aquí de forma permanente. Y cada año hay más. Cuando hay un lugar seguro, se corre la voz enseguida. ¡Increíble! ¡Todo se encuentra en un sitio! Cuéntanos el aspecto que tenía el lago antes y quién lo vio primero. Los primeros que se asentaron en el lago Takán eran los patos salvajes. Pero hoy tienen que compartir el lago con cisnes, gallinetas y muchas otras aves. ¿Y no se han peleado nunca, nunca? Bueno, siempre hay motivos de discusión en cualquier parte. Pero todos vivimos muy pacíficamente en este lugar. ¿A esto le llamas tú convivir pacíficamente? Pues no lo entiendo. ¿Quieres que te cuente lo que traman tus amables colegas de especie? Ellos quieren secar el lago. ¡Mala idea! No sé por qué me gritas tanto, a ver si es que voy a tener la culpa yo. Los humanos quieren secar el lago para convertirlo en tierra de cultivo. ¡Tonterías! Son avaros y nunca tienen bastante. Y en su ceguera olvidan que dejan sin hogar a miles de aves. Ya me contarás dónde encontraremos luego un lugar como este para descansar. Los hombres son así, solo piensan en sí mismos. Eres un hombre, perteneces a ellos y no eres ni pizca mejor que ellos. No es culpa mía, ¿yo qué tengo que ver con esos hombres? Por favor, no discutáis. Oka tiene razón, Nils no tiene la culpa. Ya lo creo. Es un hombre. Y seguirá haciéndolo. ¡Gansos tontos! ¡Os está bien empleado! ¡Cómo! ¡Uy, qué feo! ¡No lo entiendo! He dicho que sois unos gansos tontos y no quiero saber nada más de vosotros. ¡Me voy! ¡Ay, ay, espérame! ¡Espera, espera! ¡Martín! ¡Sí! Fíjate, Gusto y Lasse dicen que yo tengo parte de culpa de que las aves de aquí pierdan su hogar. Es que soy yo el que está secando el lago. ¡No grites! Martín, tú eres amigo mío y sabes que no tengo nada que ver con el asunto. No se puede negar que los hombres quieren utilizar el lago de las aves para su aprovechamiento. Y la verdad es que tú perteneces a los hombres. Pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Yo no llevo la responsabilidad de todos los hombres y tú no eres responsable de lo que dicen esos gansos. ¡Ya basta! Vámonos, fina pluma. Has enfadado a Martín, no has estado muy educado. ¡Hay que ver! ¡Muy bien, largaos! ¡Dejadme solo! ¡Si ya no os intereso para nada, volad vosotros solitos! ¡Ay, no! ¡Oye, Nils, no vayas tan deprisa! ¡No puedo seguirte! ¡Espérame! No te preocupes, fina pluma. Nils es un cabeza loca, pero lo de ahora no es nada. Tenías que haberle visto antes. ¡Ay, socorro! ¡Monstruos! ¿Dónde? ¿Dónde hay monstruos? ¡Allí! Uy, uy, uy. ¡Qué va! No tengas miedo, solo son renacuajos. ¡Estos monstruos se llaman renacuajos! Sí. Y ahora mismo vamos a coger uno. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya vienen! ¡Sí, cállate! Hay que ver la de aplicaciones que tiene un gorro. Uy, sí. Este está esperando ser una rana algún día, pero de momento solo un renacuajo. Creo que este renacuajo. Renacuajo tonto. Renacuajo tiene miedo de nosotros. Será mejor que lo soltemos. De eso nada, nos lo llevamos. ¿Tú? No os vais a llevar nada de nada. ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¡Mira, otro monstruo! Y esta vez tienes razón, Grumo. Nada de nada. ¡Uy, ahí viene! ¡Ay! ¡Nils, tengo miedo! No tengo ni idea de dónde estamos. ¿Hacia dónde vamos por aquí? ¡Estamos navegando! ¡Ay, sí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! 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 ¡Devuélvele ya ese neno rujo con pecho! ¡Sí, sí, es verdad! Ha sido nuestra salvación, Grumo. Sí. Oh. Sí.
¡Ay, que me ahogo! ¿Dónde estamos? Me recuerdas mucho a los humanos. Pero nunca he visto a un hombre tan pequeño, nunca. Soy un hombre, me llamo Nils, pero el duende me ha encantado. Me marché de mi casa y he conocido a Oka y a sus gansos silvestres. Ahora quiero volar con ellos a Laponia. Y este es mi amigo Grumo. ¡Buenos días! Ay, Laponia, siempre he soñado con un viaje así de largo. ¡Oh, no! ¡Allí vienen otros tres patos! ¡Estamos aquí! ¡Hola! ¡Fuera! ¡Marchaos de aquí! ¡Vamos, deprisa! ¡Quiero que os vayáis! ¡No os quedéis aquí! ¡Iros a otra parte! ¡Hay peligro! ¡Solo soy un pato de reclamo! ¡Escondido en los juncos! ¡Hay un cazador que os está esperando! ¡Cuidado! Entiendo. Algo le sucede a nuestro pato de reclamo. Al principio todo iba muy bien. No lo comprendo. El pato debe atraer a los demás para que los cazadores puedan tirar sobre ellos. Bien, lo voy a sacar y nos vamos a casa. Tranquilo. Tiene que ser terrible para el pato. Me da mala lástima. Si ya no nos sirve para la caza, haremos sopa con él. Y no hay moros en la costa. Tenemos que buscar otro pato de reclamo. Sí, será lo mejor. Si realmente se realiza el secado del lago, nos correspondería un buen trozo del fondo. Tendríamos más terreno. Sí, sí, ganaríamos valiosos pastos, pero en realidad es una pena. Después de un día de trabajo no hay nada más hermoso que la caza. Reflexiona, nuestros terrenos se duplicarían. Sí, sí, tienes razón. Sería muy interesante, pero los gastos para el secado también son considerables. Pero los gastos se compartirán, no solo serán nuestros. ¿Y qué será de todos los animales que tienen sus hogares en el lago? Bah, los animales ya encontrarán otro lugar. No te preocupes por eso. Hola, hemos venido para librarte. Muchas gracias, pero sería mejor que os fuerais. Si os descubren aquí, tendré todavía más dificultades. No te preocupes. Lo bueno que es todo esto. Estás tumbado en una cestita como si fueses un gato. No hables así, es mi cesta. Ellos me han colocado aquí para curarme. Menuda colocación. Los hombres te están utilizando para sus viles propósitos. Aunque en mi modesta opinión harían mejor en comérselo. ¡Oh, quita las patas de Nils y Grumo! ¡Son mis amigos! Oh, después de vivir con un pato salvaje bajo el mismo techo, tampoco me importa ese enano. Ya no puedo seguiros. Aquí hay un pato salvaje en un cesto y se relaciona amistosamente con un perro de caza. Os voy a contar mi historia. Oh, ¿es absolutamente necesario? Era una hermosa tarde de otoño. Y mis dos amigos y yo nos divertíamos volando sobre el lago Takan. El viento suave hacía más agradable nuestro vuelo. Había tantas cosas que ver. Los juncos, las pequeñas pozas y los canales con sus aguas estancadas, donde crecían hierbas encima del agua. Los nenúfares se mecían suavemente. En una de esas tranquilas pozas había un pato y nosotros decidimos hacerle compañía. Pero de repente, como procedente de la nada, dos tiros terminaron con la paz en el lago. Sentí un dolor agudo. Uno de los cazadores me había dado. Ese solitario pato era un reclamo, fue lo último que pensé. Después se me nubló la vista y todo estaba negro. Parecía que toda la tierra estaba girando cada vez más deprisa. Todavía me pude dar cuenta cómo me hundía en el agua. Durante un momento era una sensación agradable, pero después perdí definitivamente el conocimiento. Cuando volví en mí, me llevé un susto terrible. Delante de mí estaba César. Oye, ¿quieres decirme cómo has logrado entrar en esta casa? No tengo ni idea. Tan solo recuerdo que he sido alcanzado por un tiro. Entonces los hombres con quien vivo te han colocado en esta cesta para curarte. Luego, cuando estés curado, te comerán.
Pero afortunadamente la sangre no llegó al río. El pequeño Perola encontró que yo tenía unas plumas muy bonitas y quería jugar conmigo. Por eso la madre me alimentó cariñosamente y me curó. César me protegía, pero en realidad lo hacía solo para hacer un favor a sus amos. Y así llegó el gran día. Por primera vez me permitieron nadar. Me habían puesto una cuerda y yo pensaba que lo habían hecho para que no me pasara nada y para que yo pudiera jugar a gusto en el lago. De repente vi tres patos. Mi alegría de verlos era tan grande que les llamé diciendo: ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! Ellos acudieron a mi llamada y volaron hacia mí. Pero de repente me di cuenta del por qué yo estaba aquí. Desesperado trataba de advertirles: ¡Fuera! 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 Pero era demasiado tarde. El cazador había alcanzado a uno de los patos. Se tambaleó y finalmente se cayó sobre el agua. Yo quería acudir a su lado, pero no podía. La cuerda me sujetaba. Avergonzado por completo, me di cuenta de que había servido a los hombres como reclamo. Desde esta terrible experiencia, apenas tengo tiempo de comerme un tallo de hierba. Estoy tan preocupado que cada vez que se acerca un ave, le lanzo gritos de advertencia. Les aviso a todos, incluso a los patos buceadores. Aunque en el fondo no me llevo demasiado bien con ellos. Yo lo que no entiendo es por qué te quedas aquí. Te tienes que marchar de aquí, Yaro. Eres demasiado bueno para servir de pato reclamo. Además, los hombres no me han querido nunca. ¿Pero por qué te van a querer? ¡Eres un ave! ¡Eres libre! Es cierto, tan libre como un hámster. Sí. Se hace tarde, es hora de que Perola se vaya a dormir. Tenéis que largaros inmediatamente, no deben veros aquí. De acuerdo, os ayudaré. Ven, Perola. Vamos a la camita. Ahora. Gracias. Has confundido al pobre Yaro. Ya no sabe lo que debe hacer. Fijaros, aquí a orillas del lago hay un granjero que después de su trabajo se va a cazar con su sirviente y matan aves para relajarse. Muy típico, los cazadores son malos y traicioneros. Eso es lo que he querido decir esta tarde. Ahora ya veis cómo son los hombres. Espera un momento, Neil es mi amigo, así que hace el favor de no hablarle en ese tono. Bueno, bueno, ahora no hay tiempo para pelearnos. Acabo de conocer a un pato, se llama Yaro. Es prisionero de los granjeros y lo utilizan como ave de reclamo. El pobre está desesperado. Le tenemos que salvar, cueste lo que cueste. No sé, levantarse tan temprano no puede ser sano. Incluso antes del desayuno. Ya está bien de poner malas caras. Tenemos que resolver un importante problema. Pero es verdad, creo que estamos actuando precipitadamente. Esta acción no me parece que esté preparada. Haz deprisa, Martin. No me digas, Nils. Ya empezamos. Acabo de descubrir a Yaro. Tened mucho cuidado. Me tenéis que avisar si escucháis algo sospechoso. Sí, sí. A estas horas no hay nadie por aquí, ni cazadores. Entonces los cazadores no son nadie. Si Martin nos da un empujón, llegaremos hasta allí. ¡Has oído, Martin, Aleop! Esperad, escondidos entre los juncos hay dos cazadores al acecho. Tenéis que pasar por delante de su barca y os verán. Entonces no tengo más remedio que bucear ese tramo. Nadaré por debajo de esta cáscara. A Grumo no le descubrirán si se hace muy pequeño. ¡Buena suerte! Grumo. ¿Estás listo? ¡A los puestos! ¡Listo! ¡Ya! No sé qué ocurre. Hoy el lago parece muerto. No se ve ni un pato. Si hablas tan alto, no me extraña que no salga ninguno. Pero creo que hoy se nos pondrá algo bueno a tiro. ¿Eh? Vaya, es una cáscara de castaña. ¡Ya puede salir! El agua está muy fría. Espero que lleguemos pronto. ¡Empuja un poquito! ¡Así iremos más deprisa! ¡Yaro, ya llegamos!
¿Cómo? ¿De dónde habéis salido? Estoy encantado de veros. Hemos venido para librarte. Me parece que no eres lo suficientemente fuerte para deshacer ese nudo, Nils. No creas. Tengo una navaja. Súbeme a tu espalda y cortaré el nudo. ¡Date prisa, Nils! ¡Deprisa, que está clareando! ¡Dentro de poco saldrá el sol! ¡Ay, la niebla sube cada vez más! ¡Nos van a ver! ¡Ay, ay, ay! Uy, ¿qué es lo que había dicho? Al fin. Ya está saliendo el sol. Todo esto está durando demasiado. Está mal planificado. Yo quiero desayunar. ¡Ay! Alguien ha tocado un silbato. ¡Libre! ¡Vuela, Yaro! ¡Gracias! ¡Suéltame! 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 ¡Suelta! 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 César está espantando. Lo tiene atrapado. Tenemos que ir allí. ¡Atención, que vienen los dos hombres! ¡Ay, César, suéltame! Por favor, déjame ser libre. ¡Déjame volar! Bueno, por mí, vuela hacia tu libertad. Eres demasiado bueno para ser un ave de reclamo. Es muy amable por tu parte que estés dispuesto a devolverle su libertad, pero ¿cómo quieres que vuele si le estás sujetando con tus patas? Ah, bueno. Por favor, César, compréndeme. He nacido para ser libre, aunque aprecio mucho al chico pequeño y sobre todo a ti. ¿De verdad? ¡Venga, Yaro! ¡Vuela, vuela! ¡Eres libre! ¡Tienes derecho a hacerlo! ¡Eres un pato silvestre! ¡Bravo! ¡Suelte! Creo que ese es nuestro pato. Yo lo haré bajar. ¡Al ataque! Sin nuestra ayuda, todo hubiera salido mal. Claro está. ¡Estaré muy triste sin ti! Yo también, César. No te preocupes, César. Tal vez vuelva cualquier día. Eres mi amigo, César. Jamás te olvidaré. ¡Cuídate! Y así Yaro voló hacia la libertad. Seguía la ruta de los gansos silvestres. Era una sensación maravillosa volver a ser libre, pero también se sentía un poco triste. El cuarto de estar de los granjeros estaba muy triste después de la marcha de Yaro. Al perro César se le hacían los días muy largos y añoraba la amena charla del pato. Quien más le echaba de menos era el pequeño Perola. Yaro había sido un auténtico compañero de juegos para él. César estaba tumbado bajo el sol y se sentía molesto porque iban a secar el lago. El porqué os lo contaremos en el próximo episodio.